Yo me siento muy orgullosa de ser Coachacina porque aquí seguimos cumpliendo con las costumbres que siempre han tenido nuestros padres. Allá se encuentra el Cerro Huinchol, que atrás de él está la Laguna Huacaracolcho. Y allá está el Cerro Huamanguasi, que atrás de él está el Padre de Huaytapallana. Y ahí vemos el Cerro Chuyo. En ahí se encuentran los manantiales del agua, que el pueblo de Coches Grande bebemos de esa agua que es muy limpia. Y allá está el Cerro Huaricancha, el Cerro Tuculoma. Le dicen Tuculoma porque ahí habitaban estuco, la lechuza. Cuando una persona viene a visitar algunos campos que no conoce, siempre tiene que entrar con energías positivas. Tiene que llevar sus ofrendas al Cerro Pachamama. Tiene que llevar su coca, su cigarro. Se ponen malcriados de esos así. Lo que queremos mostrar ahora es el cambio que ha sufrido durante estos últimos años en cuanto a lo que es la periodicidad de las lluvias y su intensidad. Hace más de 10 años se sembraba normalmente en el mes de septiembre. Este mes ya se aprovechaba las primeras lluvias para poner sobre todo el cultivo de maíz. Y no solamente era sembrar por sembrar, sino se hacían todos sus secretos de siembra, aplicando algunos saberes, conversando con alegría, y muchas veces lo hacían en Aini. Después de la siembra, para el periodo fenológico de los cultivos, era desde septiembre hasta mayo. En el mes de octubre había poca intensidad de lluvias, de igual manera en noviembre. A medida que estas pocas lluvias acompañaban los cultivos, iban a desarrollando. Recién en el mes de diciembre ya un poquito más se intensificaba la lluvia, ya en el mes de enero, febrero se acentuaba más. Ya en el mes de marzo bajan las precipitaciones y en el mes de abril casi ya la lluvia es mínima, ¿no? Y en este mes es el que generalmente se hace el corte. Ya en el mes de mayo se empezaba a despancar. Todo este periodo aproximadamente duraba como 6 meses a 7 meses de lo que es el ciclo fenológico normal de un cultivo. Y las lluvias no eran tan intensas. Ahora, sobre todo estos 2 últimos años, para todos nosotros también ha sido visible, ¿no?, que en el mes de septiembre no hay lluvias. En octubre, de igual manera. En noviembre, todavía sigue igual. Y mucha gente dice, pues no, las chacras parecen ser calpares o chacras en descanso, como se suele ver en verano, ¿no?, en agosto, en julio, así, después de haber preparado o roturado. Ya en diciembre, esta vez se ha hecho la siembra de maíz, digamos. Los comuneros, a fin de que estos maíces ya no reposen tanto, lo hacen remojar. Y cosa que cuando remoja, rápido salen los brotecitos de la semilla. Y tampoco ya no se hace con todo ese secreto de saber, sino más apurado nomás ya. Posteriormente, este mes, cuando recién aparecen las primeras lluvias. Luego, en enero se acentúa más, sobre todo febrero, estos 2 meses. Entonces, estamos viendo cómo las lluvias ahora son más intensas. Quiero decir, la periodicidad de las lluvias han bajado desde diciembre a abril. Prácticamente estamos hablando de 3 a 4 meses. Y la intensidad
también de las lluvias es más fuerte, ¿no? Por eso hay comentarios de algunos campesinos, dicen de que ahora las lluvias son más cortas, pero sobre todo ya están cayendo como si alguien estuviera echando chorros de balde de agua así, bastante intensas del cielo. La diferencia es de que como también a todo este proceso las personas campesinas se adaptan, no solo ellos, sino también los cultivos, ¿no? Que tiempo antes de Michoacán cambiaba, con arriesgos tan senapes, chichicapuchan, casacapuchan, arik, mañana apuman jaiwa capo, pico, casa, chichi, capo, mana, tiempo. Abuelo y villar no catapas, chayronto cabo corona ginas, cabo sanzi, chay si chay micuita apan, tiempo, lampim chayronto jamón, noviembre pim, diciembre pim, enero pim, bronto chayaram. Chaira haita kuchikatinji, chaira halima kuchikatinji, chaira mikuichakuna, birdichalla la kachikatin. Acaso chaita chupai pronto apar pantakikon, manam, sino que ka pachamamanchitam fallarunchik, pachamamanchitam mana respitanchikcho, manam pachamamanchita huku mikuikunanta munanchikcho. Entonces chay mi chay paipas o vinganza hina, kachaikaramun mana harkawanchikcho chay pachamama chay rontumanta. Hinaptin imay urapas ronto kachayaramun. Ahora el hielo también ha cambiado duro, está quemando totalmente, hasta adentro ya, hace más amor al maíz. Jipa punchauta, más taro para munga, inapten imaina y acaso. Chayna la chuca y miku y nincha jespianga, y chamana ñachu. Chay tapas y achay tan divinchik, entonces chay con apapas preparagoy tan divinchik, chay calentamiento global, nisjangon tapas preparagoy tan divinchik. Para sembrar, por ejemplo, había épocas, meses contados. Por ejemplo, el maíz se sembraba 30 de agosto a septiembre, nada más. Preparaba bien la chacra, velaba su maízito. Su esposa estaba haciendo la chicha de jora, de veras, chicha de maíz. Esa chicha en su poronguito lo hacían, echaban, rapidito madraba. Esa chicha llevaban en su maíz. Lo dedicaban, pero no. Echaban sus flores. Grillo nos hacía agarrar, porque dice... Cuando hace agarrar a niños que todavía son no conocidos, nada, ningún pecado, dice, el maíz de cuando agarra 4 o 5 da guayuncas, ese va a estar mejor. El terreno, el mamapache también a ese dice, recibe a los niños todavía que no conocen nada, pero si los viejos lo hace agarrar, dice, ya está malobrado la tierra, ya va a castrar, no va a dar bien, va a fallar o se no ir gañán. Ahí sembrábamos así con guano, con ceniza, con de carnero, así hacían dormir, madurar bonito. Haciendo madurar picarreando en la chacra, entonces nos abonábamos. Grande semer, pero gozanaba, pero rico era ese papa. El más el que está picadito, papa, cosechamos, pero ya no tiene gusto. La malobre ya liga mucho, mucho. De tanto remedio ya vendrá pues, el gastritis también. Antes no escuchábamos de gastritis, todo está cambiando. Al 2020, así, ¿cómo llegará? Por los nietos tengo pena. Che, chacranches tan perdidos, chanches, papá taroba chanches, che... Fertilizante, no es que no lo hagas para que se haga. ¿Qué es lo que se contrata que se haga para que se haga para que se haga? Fertilizante, ¿qué es lo que se haga? Fertilizante, ¿qué es lo que se haga? Sapichantin, tan rupapo. Me parece que se haga para que se haga para que se haga para que se haga. Se haga para que se alimenta, para que se haga para que se haga. Unaita ta mitoran wanok cheka khalilla imena pes imena ts onkuskata hampisha wa khinatan wanwan choraspaka hampins autorida kaspaiki komun nikita uywanayki paga uksongo y todo un trabajanayki pachamaman chiwan mi parlana apu orgon chikunawan mi
ponchao pastota pasaris pa feinin chikwan o songon chiwan me parlas pa mañakuna alguien ya están chik o iwawanan chik pa ama rondonampa ama gasanampa ama osianampa wakin hermano chico na de repente religión man ya y coron inas panga hongaron kuña pero ya está honga y cospam ya están chik tam sirvego no hok periodo yaga kai me punta manta amon kai costumbre en chikuna inas pam atendena como en chikunata chainatam trabajando ya palanchik o son goyas. Hermano kun chiamos hawan hasta de repente español kun chiamos hawan pa chari ki che ley de religión nes hawan anji on me asarun ja sa ki pamba kai kun nerangu ki pamba manan kausan ji menan kausan sa pan dyuslan kausan ganes pero ina mana ina chugar as ne opa matlai khawlai nas hawan kausan hawan pa chari ki pamba cha kha somak respetas kha somak kariñon por ella ya kun gas monaita che mandates o respetoan Rike, paikunaka tarbu ikalian nangupak. Moneita, tarbu katak ineska anchita, pachamamaman pagairanku. Kokak intoan labilche okta, pinuche okta. Una mamá, la limpia sus hijos no la obedecen. Se ponen... alquiliados, lesos, así, la mamá triste se queda, se pone enferma. Así igualito es la tierra también, está total contaminada. Pero hay con tapas, hay veces, o son coicoa meruana, mandan haciendo más broma peruana lacho, a coicospa, y me pasó con copata tomaicospa, a chay michay yacta servi, chay michay. Oko kay pachamamawan parlay chay pachamamata posamega sasan fasilam ingeniero posaramega pero pachamama yaku posame para posamega sasan punta awilin chikunapa inkapa timpun nukanchik hinkil niranchik apaykuna miyachara tukuy imapas kawsayta mana estudiyoq mana ligi yachaq achayllatam nukanchipas no jatimuchkanchik pero perdichkanchik ñaya chay ideología occidental nisqan imaninanmi chay mi chayok aton ongo hina no ganchiman yai kuramanchi hina pingmi pinga kunchiña para pasaita pinga kunchiña lapikoita lojokoita somirokoita pañiti pantalban purita kichwarimaita pinga kunchiña. Yo digo que ha cambiado las cosas porque no creen ya más que nada por el estudio o los evangélicos habrá hecho cambiar estas cosas para que no creen en nada. Pero no cabalikuiman ya para mi piña que sean chistes, ama ya con caso un chique ritual menchista. Y me han hecho estar tan si a chiste ahora tan si me han hecho machulan su hora tan chico nada ama con caso un chiste. Asuan pes asuan tan no canches. Sok tu que son con chiste suan y corichinan chico nada. A punches con un testigo no canches pa. Rick no canches kawa. Cheraiko a punches cartenta me mijos caps canches o no cas caps canches. Cheraiko pagan nada pues vale cambio chistes man. Rick somarta a punches man alcanza y sunches. Ya Dios necesita siempre. La tierra es como nuestra madre y siempre los hijos cuidan a sus madres. Podemos tomar conciencia para ya no seguir talando los árboles, para ya no seguir quemando los bosques. El campesino, en esas razones, siempre el dinero no es todo. La salud de nosotros es mejor que el dinero porque el dinero no te va a comprar tu salud, ¿no? Y mi mamá y yo siempre vamos a seguir con esos rituales, nunca los vamos a dejar de hacerlo.